Esta semana en N News, Dell Technologies, nuevo monstruo tecnológico. Inteligencia artificial y millennials transformarán la fuerza laboral. Tecnología contribuye a puntualidad laboral en México. Apple presenta iPhone 7 y 7 Plus. Obama quiere prevenir ciberescalada armamentista. Y ransomware sigue a la cabeza en ciberamenazas de América Latina. La fusión entre Dell y EMC es ya un hecho, que costó 67 mil millones de dólares y permitió el nacimiento de un nuevo emporio, Dell Technologies, la empresa de tecnología de capital privado más grande del mundo. Michael Dell, presidente y CEO de Dell Technologies, dijo estar ante la próxima revolución industrial que su compañía aprovechará en el desarrollo de todas las tecnologías hoy reconocidas como emergentes. Cada una de las áreas de negocios de Dell Technologies tendrá independencia y se centrarán en crecer los mercados de nube, gestión de datos, ciberseguridad y la infraestructura tecnológica. iPhone 7 ya está aquí. Según Apple, las nuevas características del dispositivo son resistencia al agua de hasta 15 metros de profundidad, un nuevo sistema computarizado para tomar fotografías, la desaparición del conector de audífonos para darle prioridad al audio digital por medio del conector Lightning, nuevo botón de inicio, dos bocinas estéreo colocadas en ambos extremos, mayores capacidades de almacenamiento, la opción de doble cámara en el modelo 7 Plus y un lente de 12 megapíxeles con estabilizador incorporado para fotos de larga exposición, entre otras opciones. La investigación The Future of the Workforce de UBS Wealth Management señala que entre ahora y hasta 2035 la fuerza laboral experimentará una transformación radical debido a los millennials y a la inteligencia artificial. De acuerdo con predicciones de la compañía, invertir en programas de bienestar para empleados significará un aumento en productividad del 13% y un crecimiento entre 1 y 3% en el Producto Interno Bruto de cualquier país inscrito en la OCDE. UBS Wealth Management recomienda que las empresas se preparen para los cambios por venir. Durante la cumbre del G20 en China, Barack Obama habló sobre la importancia de la ciberseguridad y enfatizó que es una tarea que se debe tomar en serio para evitar que el ciberespacio se convierta en el motor de prácticas ilegales en el mundo. Para Obama, el punto de reflexión más importante es que los líderes de las 20 economías más desarrolladas trabajen juntas para prevenir una escalada armamentista con armas cibernéticas. En lugar de ejercer el poder, debemos instituir algunas normas para que todo el mundo actúe de forma responsable, dijo el presidente de los Estados Unidos. Según un sondeo realizado por OCC Mundial, 70% de los profesionistas mexicanos considera que la tecnología mejoró su puntualidad laboral. La investigación realizada entre julio y agosto a más de 3.200 personas resaltó que para 35% de los entrevistados el uso de la tecnología les permite mejorar su organización. No obstante, 45% confesó ser impuntual de manera esporádica, por lo menos una vez al mes. 11% indicó que lo hace de 1 a 3 veces a la semana y 4% tiene esa mala costumbre diaria. El informe de Kaspersky Lab reveló que el secuestro de información es una epidemia en América Latina. De agosto del 2015 a agosto del 2016, la actividad de ransomware creció 60% en la región. En total se registraron más de 398 millones de ataques de malware, 12 ataques por segundo. La investigación de la compañía resaltó el crecimiento de ransomware en la región y que la vía de ataque favorita de los hackers es a través del correo electrónico, mientras que el país más afectado es Brasil. Microsoft presentará el 13 de septiembre el programa Xbox Play Anywhere, una plataforma universal que permite que Windows 10 y Xbox One disfruten un mismo juego. Del 8 al 12 de septiembre, en la International Broadcasting Convention 2016 en Berlín, Alemania, se realizará la primera demostración pública de realidad virtual desde un sistema satelital. El 12 de septiembre, Certica Labs, empresa dedicada a la transformación digital y socio premium de Google, arriba al mercado mexicano. Y bueno, esto fue todo en N News. Los veo la próxima semana. Pues cierto, la última N News todos fueron míos, ¿verdad? Te divertiste. Barack Obama habló sobre la importancia de la... Dijo el presidente de los Estados Unidos, y lo voy a repetir de nuevo porque estuvo súper chapas. Que todo el mundo... Ay, ya me estoy equivocando. ¡Chao!